Muy buenas noches, amigos. Mi nombre es Cintia Basulto y les doy la más cordial bienvenida a este Notivértigo Nocturno. El día de hoy le presentamos al diputado dormilón. En comisiones del Senado, Marisela Morales fue calificada como elegible para dirigir la PGR. La aún subprocuradora podría ser ratificada por el Pleno en la sesión del próximo jueves. Los diputados revoltosos pueden estar tranquilos. En comisión eliminaron del reglamento interno de la Cámara la sanción de quitar un día de dieta, es decir, 5,000 pesos a los legisladores que se apoderen de la tribuna y suspendan la sesión. Por fin apareció un diputado sensato. Marcos Pérez Esquer, del PAN, propuso a sus compañeros eliminar los periodos de receso en la Cámara de Diputados para trabajar todo el año. ¿Pero qué cree? Apenas un día después de presentar la iniciativa, el legislador llegó más de una hora tarde a la sesión de este miércoles. Los precandidatos a la gubernatura del Estado de México, Erubiel Ávila del PRI, Luis Felipe Bravo Mena del PAN y Alejandro Encinas del PRD, terminaron su precampaña este miércoles. El priista cerró en el municipio de Ecatepec, el panista en Naucalpan y el perredista en Coacalco. No les basta con llegar tarde a sesionar, sino que ahora hasta se duermen en plena sesión. Sorprendimos al diputado local del PT, José Arturo López Cándido, tomando una siesta durante la conmemoración del 100 aniversario del edificio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Recuerde que puede descargar la revista Vértigo para su iPad completamente gratis o bien visitarnos a nuestro portal de internet www.vertigopolitico.com. Muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Cintia Basulto. Muy buenas noches.